Terminó la quinta jornada del Campeonato Mundial de Natación IPC Glasgow 2015. Minelli Miranda vuelve a llevarse una medalla, ahora es de plata. Patti Valle se queda con el bronce. Y mi Arnulfo Castorena Precioso nos regala también medalla de plata. Sumamos ya 9 medallas. Vamos a escucharnos. Estos son mis niños preciosos de mi México. De mi México lindo y querido. No se despegue, familia. Ya tú sabes. ¡Qué manera de empezar este programa! Mostrando la plata de mi Arnulfo, Arnulfo Castorena, mi hermanito. Hemos comenzado bien y hemos terminado también muy bien. Gran actuación de Arnulfo. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que nos hizo falta un poquito más de concentración, pero como siempre lo he dicho, no hay pretexto, ¿no? Falta mucho para Río y vamos a tener que mejorar eso porque teníamos para eso más. Y sí estábamos pensando en escuchar el himno nacional, pero hubo fallas. Pero como te digo, no hay pretextos y pues hay que trabajar. Una medalla de bronce con sabor muy especial, mi amor. Felicidades. Así es, luchamos mucho para esta, la verdad nos costó muchísimo, pero aquí está. Aquí está para nuestro México, la leyenda continúa, falta. Y pues a seguir trabajando, a 2 meses de una operación. Gracias doctor, gracias Nadie, gracias todo el mundo, porque sin todos ustedes y sin este gran equipo, no se hubiera podido lograr esto. Gracias por estar aquí con nosotros. Tú traes el sentimiento, mi amor. Sabe que se ha hecho un gran trabajo. Claro, me sabe a oro, porque es mi debut como pechista en un mundial y el traer la plata, de verdad que es sabor a oro. Hoy ya terminas prácticamente tu participación en Glasgow. Ya es mi última prueba. Estoy contento, estoy tranquilo. Esperaba un mejor tiempo, pero mi desempeño es el que cuenta, ¿no? Una excelente prueba. Se está poniendo cada vez más difícil los niveles, pero tú siempre entras mejor en mi vida. Muchas gracias, pues la verdad estoy muy contenta por el resultado del lunes, en 400 la medalla de bronce. Pues mi sueño siempre ha sido esto, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no? Un día antes empecé a checar los tiempos y todo, y la verdad es que me emocioné y estaba muy motivada porque sabía que podía alcanzar un bronce. Al momento de mi premiación, la verdad tenía muchas ganas de llorar, pero me aguanté. ¿Está contenta con esta medalla? Muy contenta, muy feliz con esa medalla, ¿no? Primera medalla femenina. Y ser la primera medalla femenina para el Brasil, ser luego el primer podio. Emoción a mil. Una prueba más, mi hermanito. Una final más en tu carrera. Una prueba más, creo que ya la última de las que esperábamos. ¿Qué significa esta competencia en Glasgow, estas medallas que le ha regalado a México? Pues la verdad, pues siempre he luchado, ¿no? Y más que nada por mi familia, por mis hijos. Me he caído, he llegado al fondo, pero me he levantado y han pasado muchas cosas, sobre todo también lo de mi operación, que no andamos al 100%, pero sí ya estamos un poco mejor. Pero son detallillos, pero nunca he tirado la toalla, al contrario, siempre con la frente en alto. Y pues sí, aquí lo importante es seguir trabajando, ¿no? Y sobre todo la disciplina, eso es lo que más importa, y podemos dar un buen trabajo ahora para ti. Yo sé que te gusta la plata y te gusta el oro, pero bueno, habrá tiempo en Toronto para llevarse esos metales y seguramente habrá tiempo para en Río volverte a escuchar sonar el himno. Por supuesto, primero Dios, y estamos dando lo mejor y con mejores resultados. Simplemente seguir trabajando, dar lo mejor de mí y lo que venga delante de eso, siempre he dicho que es una bendición. Y hoy esta medalla de plata de verdad es una bendición para Nelly Miranda. Traía 2 objetivos muy importantes que los logró. Los otros 2 son extra y bien, bien recibidos. Vencer la presión, enfrentarse a los más grandes del mundo sin miedo y colocarte entre los 7 mejores del mundo
es algo que quedará no solamente en tu corazón, sino en el muchos de los mexicanos que creemos en ti. Muchas gracias y gracias a toda mi familia, a mis padres y a mis tíos. ¿A quién va dedicado tu competencia, esta medalla de oro? Que dedico. Dedico primeramente a Deus, né? Que se fosse ele, a gente não estaria no terra. A minha família, que tem me apoiado muito, a minha filha especial, que é por ela que é a minha inspiração. Aos meus treinadores, a Alexandre, que está sempre comigo aqui na seleção. A Chiquinha, que me ajuda todo o tempo, ela que me dá ali aquela palavra de conforto quando eu preciso. E a todos os brasileiros, né, que gritaram, que torceram por mim. A todas as pessoas que vai lá, a Joana, que em qualquer momento teve um carinho por mim muito grande. Isso é um grande logro personal. Ah, é muito importante, né, você ver, eu acompanho a Joana aqui na seleção, e por mais que a gente sabia que seria muito difícil a medalha, assim como ela, a gente também acreditou muito no resultado dela. E a gente ficou muito feliz, né, eu, por exemplo, chorei na beira da piscina, fiquei até com medo de desclassificar ela, porque a gente não pode ter esse contato com o atleta, mas a emoção falou mais alto. E a lágrima caiu e vamos comemorar, que ela merece, que ela é campeã mundial. Te llevas el bronce, eso es una de las mejores cosas que te ha pasado en tu carrera. Así es, en efecto es una de las mejores cosas que me han pasado en mi carrera y en mi vida. Estoy muy contenta y satisfecha por el logro obtenido. Es una medalla de bronce que en realidad me subo a oro porque pues el nivel ahora ya está súper cañón. Nunca nos esperamos que en 2 años esto creciera tanto y pues aquí está el resultado. Deseamos el éxito del mundo, mi amor. Felicidades y gracias por tanta satisfacción. Muchísimas gracias y gracias por toda esa buena vibra. A México todavía le faltan nadadores por cumplir y seguir poniendo en alto el nombre de México. Gracias. Pues, ahí está Minelli Miranda. México dice presente y lo dice muy bien en Glasgow. Ya tú sabes, familia. Familia preciosa, qué jornada, familia, qué jornada. Estoy orgulloso de estar con mis niños preciosos. Mi México lindo y querido. Sigue dejando huella. Desde Glasgow, aquí en Escocia, el Reino Unido, Lester Guantanamera. Vivir sin límites. Y ya lo sé, familia, tú puedes transformar el mundo con el corazón y tu mente. Y por supuesto, con una sonrisa. ¡Nos vemos la próxima, familia! ¡Ya tú sabes! Ahí está, esta es mi familia. Qué fácil es soñar, qué fácil es luchar, crear, triunfar, volar y amar. Sí. Ya sabes dónde tengo el changarro, dónde vendo fruta los domingos. Juntos amar. Gracias, hasta luego. Ya tú sabes. Nos vemos, familia. Sin límites.